Buenas noches, amigos y amigas de todo Puerto Rico y de Latinoamérica, Estados Unidos. Una vez más estamos aquí con ustedes, los miembros de la SAC y algunos invitados que tenemos que también son colaboradores de la SAC, para hablar hoy de un tema muy importante, pero a la misma vez un tema muy triste. Pues vamos a hablar de radiotelescopio de Arecibo. Y pues todos saben la noticia de hoy, así que vamos a abundar un poco más qué es lo que se espera de radiotelescopio, qué pasó, qué no pasó, todos esos detalles los vamos a tener hoy. Le damos la bienvenida a todos los miembros, a todos los seguidores de la SAC, y le queremos invitar a que le den un share al video para que entonces más personas se beneficien de este gran live que estamos haciendo para todos ustedes. Eddie, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Buenas noches, saludos a todos. Como bien dices, los seguidores de la Sociedad de Astronomía del Caribe, con ellos queremos compartir esto que está ocurriendo, esta lamentable noticia sobre el observatorio de Arecibo. Y también quiero agradecer enormemente que el profesor Abel Méndez está esta noche con nosotros. Saludos, Abel. ¿Tienes mute? Sí, ahí. Saludos, Eddie. Gracias por la invitación. Saludos a la sociedad. Encantado de estar esta noche con ustedes. Sí, pues es lamentable lo que está ocurriendo. Ya mismito Abel nos va a abundar más sobre lo que está pasando. Mientras tanto, quiero compartir unas imágenes que tengo sobre la situación del observatorio de Arecibo. ¿Me confirman si se está viendo? Sí, se está viendo, Eddie. Perfecto. Pues, como sabrán, vamos a ver qué pasó por aquí. Como sabrán, pues, hay malas noticias sobre esta situación del observatorio. Y vamos a ver si puedo compartir con ustedes ahora la pantalla, ya que se había frisado por aquí estas imágenes. Vamos Tranquilo, a ver son si cosas ahora técnicas sí. Y estamos en vivo. Sí. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Dar unos segunditos, ahora sí. Perfecto. Sí. Bien, pues el tema de esta noche, como dijimos, es sobre el observatorio de Arecibo. Y es que, como sabes, ha ocurrido una serie de eventos. Todo esto comenzó el 10 de agosto, cuando se rompió, o más bien se desprendió un cable de 3 pulgadas de espesor, que era parte de los cables que sostenían la plataforma donde están las antenas. Y es que, como saben, en el observatorio de Arecibo, en realidad la parte de abajo es un plato reflector y la antena como tal está en la parte de arriba. Aquí hay una serie de antenas dentro del domo, así como otra antena que está por aquí al lado, pero en sí lo de abajo es un plato reflector. Y uno de esos cables, específicamente de esta torre, se desprendió el 10 de agosto y ocasionó unos daños bastante serios. Estamos hablando de estos cables que sostienen esta plataforma que pesa 1.8 millones de libras. Eso equivale a 900 toneladas. 1.8 millones de libras. Así es que esto nos da una idea de la importancia de esos cables que están sosteniendo esa enorme plataforma. Y estas torres están sosteniendo todo ese peso con esos cables. Estamos hablando de esta construcción, se realizó entre el año 1960 a 1963, así que llevaba 57 años operando, y cuando se cayó este cable del 10 de agosto, pues ocasionó unos daños significativos, como vemos en esta imagen, y aquí se puede apreciar el área que afectó en el plato reflector. También hizo unos daños leves en el domo gregoriano. Aquí vemos un acercamiento de esos daños que ocasionó en estas imágenes que comparte la Universidad de Florida Central. Y la prioridad de la administración del Observatorio de Arecibo entonces era mantener la estabilidad de la plataforma para que no fuera a colapsar, porque es urgente esto. Y en efecto, la administración del observatorio fue bien diligente y se comunicó de inmediato con las entidades que tienen que ver con la administración, y los dueños del observatorio. Se ordenaron cables nuevos, todo estaba listo para comenzar las reparaciones.
Y lamentablemente el día 7 de noviembre, más reciente, pues se rompió un segundo cable y este segundo cable pues ocasionó, como vemos aquí, unos daños adicionales. Y ya entonces pues la cosa es más seria porque ya estaban listos para comenzar. De hecho, se habían ordenado ya unos cables y prácticamente hace unos días atrás, en un fin de semana, dijeron vamos a comenzar el lunes con estas reparaciones. Cuando ese fin de semana, un viernes, lamentablemente se rompe ese otro cable, ese segundo cable. Estos cables se habían inspeccionado luego de los terremotos, así como luego de los huracanes, ¿verdad? Del huracán Irma y María. Sí se habían detectado ciertos daños, pero se habían hecho ya unas reparaciones posterior a los huracanes. Más recientemente, pues no se habían detectado fallas en los cables. Para lidiar con esta situación, pues la Universidad de Florida Central, que es la universidad que principalmente está administrando el Observatorio de Arecibo, pues contrató a tres firmas de ingenieros estructurales para analizar la acción que se podía tomar. Y entre ellas, pues hay una de las firmas que sugiere demolerlo. Hubo una segunda firma que sugiere repararlo de emergencia, es decir, tratar de salvar el hecho de que se pueda sostener, mantener esa estructura de la plataforma sin que vaya a colapsar. Pero hubo una tercera opinión de una tercera firma que secunda la sugerencia de demolerlo y recomienda que no haya personas en las torres ni en la plataforma, porque obviamente pues estamos hablando de que puede haber se entiende, según ellos, puede haber un colapso inminente. Es así, ¿verdad, Abel? Sí, muy cierto. Y entonces, los dueños del Observatorio de Arecibo, que es el National Science Foundation, estos son los dueños y lamentablemente son las personas que toman las decisiones. Así que aquí localmente no podemos decir que queremos quedarnos con el observatorio funcionando o vamos a tratar de arreglarlo, sino que hay que seguir las instrucciones del dueño de las instalaciones, que es el National Science Foundation, y estos pues están en base a esas sugerencias que a las recomendaciones que realizaron esas firmas, pues están sugiriendo que se haga entonces la decomisión y que probablemente se comience con la demolición del Observatorio de Arecibo, lo cual pudiera ocurrir en cuestión de semanas. Tal vez algo que se puede negociar, y me gustaría que Abel abunde más sobre esto, es que existe la probabilidad de que se pueda negociar que, como lo que hay riesgo es de que esta plataforma colapse y lo que desean es bajarla, ¿verdad? Bajarla para que no vaya a ocurrir un accidente, pues es probable que se pueda negociar que se mantenga sin demoler las torres y esto habría la posibilidad de tal vez rehacer o reconstruir el Observatorio de Arecibo. Me gustaría que abundara más sobre esto, Abel. Sí, eso es una de las posibilidades, pero típicamente cuando estamos hablando de decomisar el observatorio, aquí lo que se está pensando es una demolición controlada. Y eso pone en riesgo a muchas otras estructuras. Por ejemplo, no pudiéramos pensar en el centro de visitantes que está en una de las torres aquí, que es visible, que pues aquí, sí. Ahí que lo estás marcando, pues pueda sobrevivir eso. Y eso sería, pues bueno, eso es una de las alternativas. Sí, el problema, discúlpame, el problema es que la torre del lado norte está sumamente cerca de esa estructura que mencionas. Sí, entonces no creo que esa sea tal vez la mejor alternativa, pero eso tenemos que hablar más adelante. Sí, ciertamente se pudiera intentar negociar que como el riesgo mayor es que esta estructura, esta plataforma colapse, pues y ya que están aparentemente los cables, ¿verdad?, con cierta debilidad, pues tal vez se pudiera llegar a un acuerdo de que una vez se logre bajar esa plataforma, pues si se logra mantener las torres, pues ciertamente de aparecer fondos, porque el problema principal es que tal parece ser que el National Science Foundation no quiere continuar
con los gastos que se incurren al mantener operando el observatorio de Arecibo, porque ciertamente es costoso, pero sí es sumamente necesario, y ahí mismo vamos a hablar de eso, sobre la labor importantísima que realiza el observatorio de Arecibo, porque algunas personas creen erróneamente que pudiera estar obsoleto, y no es así, está haciendo un trabajo importantísimo en la actualidad. ¿Tú ibas a mencionar algo sobre esto, Abel? Sí, mira, para añadirle, el hecho de que bajar la plataforma, pues si la puedes bajar de una forma controlada, eso es lo mismo que pues lo podemos reparar. Entonces, porque el punto crítico que está presentando la Fundación Nacional de Ciencia es que es un riesgo que personas intervengan aquí. Y para bajar esto de una manera controlada, necesitas poner personas aquí. O sea, que es el mismo riesgo. No es de bajarlo de una manera controlada, es bajarlo de una manera de que no haya que interacción personas ahí. Y eso típicamente implica explosivos. Correcto. Hay un detalle ahí importantísimo en esto que mencionas, porque si ciertamente hay un riesgo en que algunas personas, estas torres tienen unas escaleras, que por cierto, debe dar una cosquillita, ¿verdad? Subir hasta allá arriba, bien buena. Pero la cuestión es que en caso de que se autorizara, si se lograra, que actualmente está difícil con la determinación que pareciera ser el final, pues si algunos empleados se trepan hasta esas torres aquí y tratan de, también con ayuda de helicópteros u otros equipos, añadir unos cables para intentar salvar esa plataforma, pues entendemos que, como tú mencionas, Abel, ciertamente si tratan de bajar esto de forma descontrolada, también tiene que haber personal presente allí para esto, porque estamos hablando de que esto, ¿cómo vamos a bajar esto si no hay personas que estén, ¿verdad?, de alguna forma controlando el descenso de esos cables? Así es que ciertamente no hace sentido, no me hace sentido el hecho de que no puedan haber personas para intentar repararlo, para intentar salvarlo, pero sí puede haber personas para tratar de descenderlo de forma controlada. ¿Coincides en esto, Abel? Sí, entonces el punto crítico en todo esto es que si no envuelves personas, tienes que utilizar este explosivo y tú puedes sugerir muchas cosas. Ok, vamos a tumbar entonces esta plataforma y dejarla caer en el centro. Haciendo, por ejemplo, poniendo a través de drones o algún mecanismo explosivo en algunos de los cables. O sea, no tienes que explotarlos todos, los cables se van a partir. Pero el problema es que las torres, si esto desciende, estas torres con todos estos tensores que tienen pueden irse hacia el frente, hacia atrás, dependiendo si los cortaste antes o después. Y entonces tienes un problema bien grande. O sea, esto no es fácil de tocar de alguna forma. Sí, lo que estamos sugiriendo algunos científicos en esto es que sí, reconocemos que es un riesgo total y eso está claro, pero la Fundación Nacional de Ciencia puede decir, mira, tenemos un riesgo y ok, y esto es un riesgo porque sí, las personas que trabajan en esto pues pueden perder la vida en el proceso, pero le faltó decir, ¿quién quiere tomar el riesgo? O sea, si tú haces una convocatoria, ¿a quién lo quiere tomar? Por la cantidad de dinero que ellos vayan a pagar por esto, pues te aseguro que montones de gente, incluyéndome a mí, va allá y trabaja en el proyecto. Sabemos que es un riesgo, pero hay personas que lo van a hacer. O sea, no es esa parte no es decisión de ellos, decisión de que, bueno, yo no quiero arriesgar personas, está bien, ellos son los dueños. Pero no le dieron la posibilidad a que alguien se quiera arriesgar. Chicos, sí, quiero interrumpir un poquito la programación, lo que estamos hablando, para dar la bienvenida a Débora Martorell, que está con nosotros. Le escribí y estuvo de acuerdo en estar con nosotros porque Débora ha estado en las redes bien activa, siempre ha estado bien activa con todo lo que tenga que ver con el radiotelescopio de Arecibo, y pues quise invitarla para que tuviera la oportunidad también de expresarse. Débora, bienvenida. Saludos, para mí es un honor, es un placer poder estar con ustedes en la noche de hoy, en un día tan triste, porque la verdad que es una noticia bien lamentable, bien triste. Yo me imagino que ustedes deben estar como yo, y como muchas de las personas que laboran en Radiotelescopio de Arecibo, que todos por lo menos alguna lágrima han sacado hoy.
con esta situación, porque para mí el radiotelescopio de Arecibo es que es una maravilla de la ciencia y es un lugar tan importante y tan valioso. Y me da tristeza y me da mucho coraje que no tenga la relevancia que merece, porque los descubrimientos y los hallazgos y toda la ciencia que ha hecho el radiotelescopio de Arecibo es tan maravillosa. Y lamentablemente, como nos está pasando en estos días, que muchas veces pues la ciencia se está relegando, se cuestiona tanto la ciencia cuando es tan necesaria. Y yo estoy totalmente de acuerdo en que se debe hacer todo lo posible por salvar la facilidad, el área. Probablemente sí hay un peligro, definitivamente hay un peligro de colapso y hay un peligro para el personal que pueda laborar allí. Pero si se va a intentar de hacer si van a desmantelarlo de una manera controlada, hay que ver de qué manera se puede desmantelar, de que muchas de esas piezas tan importantes no se pierdan y se pueda reconstruir, porque es un lugar muy importante. Ahí hay unas torres inmensas, está el área donde está el plato, que se puede también arreglar, por lo que yo entiendo que no se debe de perder lo que es ese radar, que se pueda continuar haciendo ciencia. Al contrario, deberían aprovechar para entonces, si se va a desmantelar, vamos a hacer algo mejor, vamos a mejorar esa tecnología, ya que tenemos la zona perfecta para tener este radiotelescopio, ¿no? Yo creo que sí, se debe ejercer presión, en el Congreso, debe ejercer presión en ENESEF, para que no se pierda un lugar tan valioso y tan importante, porque es que la ciencia lo necesita, no es que Puerto Rico lo necesite, es que la astronomía, la ciencia lo necesita, tener ese vigilante planetario. El planeta entero lo necesita. El planeta lo necesita. No es algo local, eso no es algo local, eso es algo de toda la humanidad, o sea, esto es para todo el mundo. Sí, no se trata de que queremos salvar algo que es patrimonio nuestro, esto no se trata de que es un monumento histórico para Puerto Rico, lo es. Esto se trata de que es un instrumento valioso para la ciencia y para toda la humanidad. Uh-huh. Y sí, por eso es que se debe hacer todo lo posible por salvarlo. Correcto. Quería, Débora, saludos. Eddie Lizarri por acá. Quería añadir a lo que están viendo, que algunas personas creen erróneamente de que Arecibo estaba tal vez obsoleto por el hecho de que construyeron en China un radiotelescopio más grande. Este de China, de hecho, sí es más grande, pero hay una importancia esencial, y es que el observatorio de Arecibo sí tiene la capacidad de transmitir y recibir señales, mientras que el de China únicamente recibe. Así es que el de China solamente puede recibir señales, puede monitorear señales que llegan, provienen desde el espacio, mientras que Arecibo seguía siendo el observatorio, el radiotelescopio más grande, uh-huh, con capacidad de transmitir. Y esto es sumamente importante porque cuando estamos hablando de transmitir, estamos hablando de tenía la capacidad de emitir esas señales de radio que cuando rebotan en esos asteroides que se estudian, entonces al recibir esos rebotes, esas señales que regresan, esto es lo que entonces permite a los científicos analizar la forma de los asteroides para saber si se trata de una roca, digamos, de tal tamaño, si tiene o no alguna roca acompañante, un asteroide luna o satélite de ese asteroide y cosas así por el estilo. Así es que es sumamente importante que el Observatorio de Arecibo sí seguía siendo el radiotelescopio más grande con capacidad de transmitir, ya que el de China solo recibe. ¿Querías abundar algo más sobre esto, Abel? Siempre que me dicen y me hacen esa comparación con que el observatorio de Arecibo es obsoleto porque en China hay uno más grande, yo le digo a la gente que en China hay un auto más grande que el tuyo, por lo tanto tu auto es obsoleto. Uh-huh. O sea, ¿qué comparación? Primero, si la necesidad de los astrónomos alrededor del mundo, estamos limitados en términos de la cantidad de telescopios que podamos utilizar. Siempre hay una competencia, no podemos hacer todo lo que queremos. Necesitamos más telescopios. Cada vez que se pierde un telescopio, pues tenemos que dividirnos entre las posibilidades y perdemos ciencia. O sea, tú pierdes uno de ellos, el de China, formidable que se hizo, pues necesitamos más. Y más grandes así tenerlo y alrededor del mundo. Y teníamos la oportunidad de poder observar 24 horas
objetos que fueran pequeños. Y ahora no estoy hablando de la parte de radar. Si tenemos una señal interesante de algún fenómeno estelar que estaremos estudiando y que sea bien débil, solamente el de China y Puerto Rico lo podía hacer. Y como cada uno está, afortunadamente, a cada lado del planeta, podemos monitorearlo 24 horas. Algo que ahora perdemos. Antes no lo teníamos porque estaba el de China, pero ahora tenemos teníamos a los dos trabajando. Y esto es una oportunidad que perdemos. Y para añadirte más color a esta explicación, si nosotros alguna vez detectamos una señal de vida inteligente en el espacio, va a ser una señal bien débil de un lugar. Uh-huh. ¿Y sabe lo que vamos a tratar de hacer? Monitorearla continuamente. Y necesitamos esos dos observatorios o más alrededor del mundo que sean suficientemente sensibles. Y si de alguna manera tenemos que darle una contestación y de una forma jocosa decir, mira, vengan, bienvenidos, o no vengan, pues necesitamos una voz. Y la voz no la tiene China, la voz la tiene el Observatorio de Arecibo porque puede transmitir si necesitamos enviar una onda de radio. O sea que hasta esos campos de la ciencia, ¿verdad?, que se estudian en la astrobiología, la búsqueda de vida inteligente, pues nos afecta de todas maneras que no tengamos este potencial, este equipo trabajando para nosotros. Importante que dijiste astrobiología, no lo vayan a confundir con astrología. Ajá. Sí, astrobiología es el estudio de la vida en el universo, ¿verdad? Uh-huh. Estudiamos la vida aquí en la Tierra y sus posibilidades de cómo llegó hasta cómo se puede nosotros viajar al espacio. Nada que ver con vida extraterrestre. Pero también, ya que estudiamos la vida de nosotros en el contexto espacial, pues nos interesa también las posibilidades de más allá. Y claro, lo que estamos viendo a través, y esto es un resultado importante porque mucha gente se decepciona. Mira, no estamos detectando nada. Ah, qué malo. No, mira, estamos detectando algo bien importante. Que no estamos rodeados de civilizaciones como nosotros transmitiendo constantemente. O sea, la idea que nos está dando todos estos observatorios que han estado explorando desde los años 60, los primeros radiotelescopios hasta el día de hoy, lo que nos damos cuenta es que parece que estamos solos, por lo menos en la comunidad de estrellas locales. Ya cuando estamos hablando de estrellas más lejanas, pues no, realmente la distancia y las señales son tan débiles que solamente telescopios como estos son, y el que tenía ese potencial era el de Arecibo, y no se ha usado suficientemente porque hay otras prioridades científicas. Ahora el de China, pues qué bueno, ahora va a comenzar a hacer ese tipo de exploración y ahora nos vamos a poder dar cuenta, o sea, el descubrimiento, si aparece, ya sabemos que no es de los Estados Unidos. Estados Unidos sí mismo, estamos diciendo, se está cortando sus posibilidades, se lo está dejando a otro. Y eso desde un punto de vista, cuando uno le presenta la idea al Congreso, mira, tú sabes lo que estás haciendo. Sí, de hecho, quería destacar y agradecer todas las veces que Débora ha hecho reportajes sobre el Observatorio de Arecibo, porque se resalta la importancia de estas importantes, ¿verdad?, de estas facilidades que son sumamente importantes. Débora, tú has hecho unos cuantos reportajes sobre el Observatorio de Arecibo, ¿correcto? Sí. He hecho varias series especiales. Una de ellas fue En Peligro Nuestro Radar. Esa serie ganó premio del Overseas Press Club y fue nominada al Emmy. Esa. La importancia que tiene para la humanidad. Fue un resumen de cuán importante es el radar y la ciencia que realiza. Tuvimos la oportunidad también de subir a la plataforma, de ver el domo gregoriano, qué equipos estaban dentro del domo. También la ciencia que se hace de estudios de la atmósfera. Tuvimos la oportunidad de ir al plato, también realicé unos reportajes después de María, de la situación del radar, de cómo estaba, los daños que había sufrido cuando María, muchas personas desconocen que después del azote de María, fue a través del radiotelescopio de Arecibo que llegaron muchas ayudas a las comunidades aledañas. Correcto, a través del helipuerto que está allí. Allí llegó la Guardia Nacional, llegó la Guardia Costera, muchas ayudas entraron por ahí. En esta área que está aquí, estamos viendo por aquí. Aquí está el helipuerto. Y también ellos tienen agua. Allí ellos tienen agua todo el tiempo y la comunidad iba y buscaba agua también al radar. Hay muchas cosas que el público desconoce, como dice Abel, porque piensan que porque hay un plato más grande ahora en la China, pues el radiotelescopio de Arecibo está obsoleto y que no se hace nada allí. Y era extremadamente necesario hacer estos reportajes, no solamente la serie, sino
visitar de vez en cuando, transmitir en vivo desde allí para que el público viera lo que se hace en el radar y también conocieran la oportunidad de ir al centro de visitantes donde hay mucha ciencia también. Muchas veces el público desconoce, la mayoría desconocen la colección de meteoritos que hay allí, que hay una piedra lunar también en el centro de visitantes, que hay mucha información, que se realizan también muchas conferencias y es lamentable que todo eso se pueda perder y no vaya a estar disponible para la ciudadanía. En el caso de lo del radiotelescopio de la China, cuando hice esa serie especial, recuerdo que estaba buscando cómo yo le puedo explicar al público, cómo el público puede entender que Arecibo es mejor siendo más pequeño. Y tomé en esos días en el canal, nos habían cambiado las extensiones telefónicas, los teléfonos que teníamos en los escritorios. Y teníamos unos teléfonos nuevos, bien bonitos, bien grandes, bien bonitos. Llevé uno de esos teléfonos al set y les dije, al aire, les dije, bueno, ustedes tienen un iPhone, un teléfono inteligente, Samsung, el que tengan, el teléfono, los anclas tenían sus teléfonos en las manos. Yo les voy a cambiar ese teléfono inteligente por este teléfono nuevo, más grande. Y los dos me dijeron, no, yo no voy a cambiar mi teléfono por ese. O sea, ese teléfono nuevo era más grande, pero no hacía lo que hace un teléfono más pequeño, inteligente, como es el iPhone y el Samsung, que puedes tener todas las aplicaciones y todo lo que haces. Pues con eso se compara el radiotelescopio Arecibo. La tecnología que hay en el observatorio es superior a la tecnología que tiene el radiotelescopio de la China y es un plato más grande. Por lo que es explicarle al público la importancia y lo increíble que es el radar, es en ocasiones bien difícil llevarlos a entender porque es mejor. Y entiendo que no es algo que no debemos dejar perder jamás. Hay que buscar la manera, ¿verdad?, de poder continuar con estas facilidades. Otra serie que hice fue la última, pasa apenas unos meses antes de que se rompiera el cable. Fue hace apenas como unos 4 meses, un poco más, antes de que se rompiera el cable, sobre la tecnología LiDAR. Allí ellos tienen unas facilidades donde tienen este rayo láser, que es una luz verde, que ellos disparan a la atmósfera y con eso estudian, ¿verdad?, la atmósfera en niveles altos. Y es un estudio bien interesante. Eso es lo único. La NSF dijo esta mañana que dejarían el LIDAR, dejarían las facilidades del LIDAR y el centro de visitantes. Es por lo menos lo que ellos aseguraron que dejarían en el site. Una vez comiencen los procesos de demolición controlada que ellos entienden que van a hacer, pero en esa conversación que tuvimos esta mañana, se le preguntó cuál era el plan, todavía no tienen ni tan siquiera un plan diseñado de cómo van a comenzar esa demolición controlada, y ellos dijeron que en cualquier momento podía caer la estructura. Yo tengo el temor de que esperen a que la estructura se caiga, y esperemos que eso no sea así. Va a ser un gran reto para ellos poder demoler poco a poco, o por lo menos bajar esa plataforma antes de que ocurra un colapso. Sí, Débora, quería también añadir que muchas personas desconocen la importancia de los estudios que se hacen allí sobre los asteroides. Y es que ciertamente hay cráteres en nuestro planeta que demuestran que la Tierra ha sido impactada ¿verdad? Anteriormente y que puede volver a suceder en el futuro. De hecho, tan reciente o tan cercano como dentro de 10 días, estamos hablando del 29 de noviembre, desde el Observatorio de Arecibo se iba a estar estudiando un asteroide grande que va a tener un leve acercamiento a la Tierra. No hay ningún riesgo, pero sí era importante los estudios que se iban a estar realizando desde allí dentro de 10 días, que obviamente todo eso estaba en hold, estaba en espera a causa de las reparaciones que se iban a realizar. Y estamos hablando, para que tengan una idea, de una roca espacial de 490 metros de diámetro. Un asteroide grande, el asteroide 153201, que vamos a estar hablando en los próximos días en las redes de la Sociedad de Astronomía del Caribe. Y obviamente cuando hay algún riesgo de algún posible impacto de un asteroide o que vaya a pasar algo cerca, pues es sumamente importante
la caracterización que hace el Observatorio de Arecibo cuando se trata de algún asteroide que pudiera pasar algo cerca. Y hablando un poquito sobre esto en cuanto a cómo se detectan, pues Arecibo realiza o realizaba un seguimiento sumamente importante a cuando se hacía una detección. Y es que estos telescopios que estamos viendo aquí en pantalla son unos telescopios que se dedican a todas las noches a estar fotografiando diferentes partes del cielo y comparan las imágenes cada 15 minutos a ver si se detecta algo que es sumamente difícil. Yo siempre digo que sería extremadamente complejo decirle a una operadora, me avisa si ves un puntito nuevo en esta imagen, y sería bien difícil. Entonces, pues, unas computadoras ayudan a detectar y señalar si hay algún asteroide, algún objeto nuevo. Y así es como vemos aquí, que se ve uno bien tenue, así es como en la realidad se hacen estas detecciones. Y una vez se detecta un asteroide, esta información se pasa de inmediato a este centro de la Unión Astronómica Nacional, que a su vez alerta a las instalaciones que tienen capacidad de hacer estudios por radar, como lo son el radar Goldstone en California, que es una antena que mide 70 metros de diámetro, y también le avisaban esta información de ese hallazgo, ese descubrimiento de un nuevo asteroide, al Observatorio de Arecibo, que mide 305 metros. Así que estamos hablando que si perdemos el Observatorio de Arecibo, contamos entonces con una antena más pequeña, que es el de California, que es de 70 metros, estamos hablando 230 pies, versus una antena de 1000 pies. Estamos hablando que Arecibo, el Observatorio de Arecibo, es 4.35 veces el diámetro de esta antena de California. Por lo tanto, Arecibo es mucho más sensitivo, y esto se traduce en que cuando se detecta un asteroide, pues las señales que se transmiten son mucho más fuertes, la información es más precisa y permite entonces obtener imágenes más nítidas por radar, imágenes por radar más nítidas de esta Eddie, rocas. Permiso, no estamos viendo tu pantalla, ¿sabes? En el live no se está viendo tu pantalla. Félix, ¿nos puedes corroborar eso? Yo lo estoy viendo. ¿Tú lo estás viendo? Yo lo estoy viendo. ¿Sí? Está viendo, perfecto, ok. Sí, se ve. Perfecto. Seguimos. Quería añadirle, Eddie, a lo que estás diciendo, que no solamente también en las propiedades del asteroide, que te pueden decir si es más rocoso o metálico, y eso es importante para saber si es, qué tan peligroso es al entrar en la atmósfera, además de su tamaño, pero también, como el Observatorio de Arecibo, como es más sensible, lo puedes reconocer a más distancias, lo que te da más margen de tiempo para reconocerlo, identificarlo, antes que llegue a ser identificado de la misma manera con el de NASA en Goldstone, California. Correcto, y a través de los rebotes de señal también se podía definir mejor su desplazamiento para analizar mejor la trayectoria de estas rocas espaciales. Así que es importante, como menciona Débora y los compañeros, que debemos luchar por tratar de que se logre mantener el Observatorio de Arecibo, y si no, pues al menos se logre entonces reconstruir. Así que ya veremos qué sucede más adelante con esto. Una vez se reciben esas señales, esas notificaciones de que hay un asteroide nuevo, pues lo que se hacía es que, como los astrónomos utilizan una especie de mapa parecido a las coordenadas proyectados en el cielo, que se conocen como la ascensión y declinación, pues entonces desde allí del cuarto de control, esta es una imagen de allí del cuarto de control, en la computadora se le entraban entonces esa información de las coordenadas en el cielo hacia el área donde se desea apuntar la antena. Y entonces, luego que escogemos esos datos, esa ubicación, y le damos a la tecla de Enter, pues entonces la antena rota, se movía, y podía entonces, por ejemplo, estudiar algún asteroide, aunque fuese a plena luz del día y aunque estuviese al ladito de donde se aprecia el sol. Así es que esto implica que las observaciones o estudios que se han estado realizando en el Observatorio de Arecibo son sumamente importantes, porque es algo que la radioastronomía no es únicamente de noche, sino que, como vemos aquí, sí, se realiza también a plena luz del día, y no importa si está despejado o si está nublado, porque las señales de radar traspasan las nubes. Así es que, en otras palabras, no tenemos que estar viendo el objeto, sino que lo importante es saber en qué parte del cielo está ubicado. Esa es la importancia. Y como vemos aquí en una de las imágenes de un asteroide obtenida desde Arecibo, pues la resolución
o la nitidez con que se puede definir la forma de estas rocas espaciales cuando es desde Arecibo, definitivamente la resolución es mayor, es más nítida que la que se obtiene desde Goldstone en California. Y todos esos detalles, como menciona Abel, son sumamente importantes para la ciencia y para detectar a tiempo si algún asteroide fuese potencialmente peligroso. ¿Querías añadir algo sobre esto, Abel? Mira, estamos hablando de algo que a través de la historia es muy raro, ¿verdad? Que algo nos haya impactado, ¿verdad? De los dinosaurios para acá, vamos a decir. Uh-huh. Que nos haya hecho suficiente daño en el planeta, ha sido impactos menores y unos cuantos sustos. Y uno dice, pues mira, esto es improbable, esto, pues, cosas improbables pasan en cualquier momento. Y te puedo dar un ejemplo de una, que aunque esta no tiene que ver realmente con algo que no sea, haya sido peligroso para nosotros, pero demuestra que si el observatorio de Arecibo no está funcionando, nos perdemos ciencia. Y es el uh-huh. caso en el 1900, en el perdón, en 2017, después que pasó María, que fue para un septiembre, pues pasó un mes y se descubre el primer asteroide interestelar, que se conoce como Oumuamua. Este asteroide era la primera vez, todos los asteroides son de nuestro sistema solar, pertenecen a nuestra estrella, están en órbita a nosotros, pero siempre se habló de la posibilidad de que pudiera venir uno de otras estrellas. Algo que nunca habíamos visto, pero pensamos que pudiera pasar. Pues dio la mala suerte que ocurre en octubre de 2017 y este asteroide, teníamos dudas de las dimensiones, la forma, porque esto, para entenderlo, era bien importante. ¿Y qué pasa? El observatorio no estaba funcionando. Es verdad que el observatorio estaba dentro del margen, en términos de que, como era pequeño y la distancia, iba a tener dificultad de verlo. Claro, obviamente ninguno del planeta podía. Estaba en mantenimiento. ¿Te refieres a que estaba en mantenimiento? No, es que después de María. Después de María, disculpa por los daños. Pues entonces no había forma. Entonces quedamos siempre con la duda de que ese asteroide se acercó y salió de nuestro sistema solar por la forma que tenía. Porque todo en óptica, tú no puedes saber las dimensiones con precisión. Tú puedes estimar estas dimensiones y las dimensiones ópticas que se estimaron era que era bien largo. Algo que era rarísimo porque no se había visto 10 a 1, mientras lo más que tú ves en el sistema solar 5 a 1. Entonces, ¿por qué esto es tan raro? Entonces, esa ciencia nos las perdimos de confirmar. El Observatorio de Arecibo tenía la capacidad de confirmar y lo perdimos. No fue hasta para eso, hasta diciembre, que ya el observatorio pudo hacer sus primeras observaciones de radar. Y entonces, o sea, eso fue un evento único en la historia. Pasó, casi nadie aquí en Puerto Rico lo sabe por obvias razones. Nadie tenía internet ni televisión para poder enterarse. Pero este fue un evento único que nos lo perdimos. Y sí, ya pasó un segundo, y que se llama Borisov. Otro asteroide interestelar, pero este resultó ser un cometa y no tan raro. Y eso sí, uno de mis estudiantes decidió observarlo y hizo observaciones en el 2019 y está pronto a publicarla. Un ejemplo también del valor del radar es la sonda OSIRIS-REx. La misión de NASA que recogió esa muestra en el asteroide Venus es gracias a toda la labor que realizó el radiotelescopio de Arecibo, las imágenes, los cálculos precisos que se realizaron a través del radar que ayudaron a esa misión a que fuera exitosa. Todavía estamos esperando, ¿verdad?, que regrese la sonda Tierra con esa muestra, pero fue gracias también a todo ese trabajo realizado en el radar. Sí, quería añadir también que cuando algún observatorio óptico o incluso algunos asteroides grandes pueden ser visibles en telescopios de aficionados, cuando hacemos una observación visual a través de un telescopio o incluso desde un observatorio grande, en muchas ocasiones un asteroide luce como si fuera una estrella más. Lo único es que se le percibe un lento movimiento con relación a las estrellas, debido a que el asteroide está mucho más cercano. Así es que es sumamente importante la labor que se estaba realizando desde el Observatorio de Arecibo, en el sentido de que en lugar de saber más allá de un punto de luz, saber el tamaño, la forma de esa roca espacial, sumamente importante, y eso lo estaba realizando el Observatorio de Arecibo a través de
estos estudios de radar planetario, que una vez más no tiene esa capacidad el observatorio de China. Quería también mencionar que ahora mismo, si por ejemplo se detecta algún asteroide con trayectoria peligrosa, en cuanto a las posibles alternativas que hay, pues no podemos hacer mucho caso a lo que vemos en las películas, porque en realidad pues no tenemos la tecnología para enviar de inmediato una nave para desviarlo. Sí se están haciendo estudios sobre cuáles son las opciones o las alternativas realistas que tenemos en cuanto a qué acción vamos a tomar. Y en cuanto a eso, pues se está estudiando la posibilidad de quizás intentar desviar un asteroide. A esos efectos, muy pronto se va a enviar una nave que va a estudiar un asteroide para ver si podemos crear un leve efecto de un retraso o desvío de un pequeño asteroide de un asteroide mediano para hacer un análisis y poder detectar en un futuro si se detecta un asteroide potencialmente peligroso que ciertamente tenga alguna trayectoria con riesgo de impacto, pues entonces saber si podríamos intentar desviarlo. También si se pudiera destruir. El problema de si, por ejemplo, enviamos una nave para intentar destruirlo, pues tal vez como quiera recibiríamos el impacto de muchos fragmentos, porque tal vez pudieran continuar en esa trayectoria, entonces una gran cantidad de objetos más pequeños. Se habla también de probar qué ocurre si se pinta un asteroide. Esto suena algo extraño, pero lo que pasa es que existe un estudio que se ha hecho que se conoce como el efecto Yarkovsky, que se sabe que el Sol le da un leve impulso adicional a los asteroides y quieren estudiar qué ocurriría si se pinta un asteroide para ver si en realidad se altera a largo plazo la velocidad de un asteroide y eso puede hacer la diferencia de que la Tierra ya esté o no esté en el medio de ese trayecto de esa roca espacial. Porque en muchas ocasiones somos nosotros, nuestro planeta, el que pudiera invadir el carril de un asteroide. Es algo curioso, pero así es la naturaleza de los objetos en el espacio. Estamos hablando no pintarlo de graffiti como vemos aquí, sino sería pintarlo tal vez en un área bastante extensa para ver si en efecto ocasiona alguna diferencia sobre ese impulso adicional que ejerce la luz solar sobre un asteroide que ya se ha estudiado. Y actualmente, si se detecta algún asteroide potencialmente peligroso, lo más realista sería analizar bien la trayectoria y ordenar una evacuación de la zona. A esos efectos, hubo un experimento bien interesante y fue que hace varios años atrás se detectó un objeto que inicialmente se creía que era un asteroide y cuando se analizó la trayectoria se veía que sí iba a interceptar la Tierra. Era un objeto no muy grande, pero el analizar en qué parte de nuestro planeta va a impactar es algo que es sumamente difícil porque si tú estás lanzando un dardo a una tarjeta que está fija, no es lo mismo que lanzarla a un objeto que está en movimiento como es la Tierra, que se está moviendo alrededor del Sol y a su vez está rotando. Así es que mientras la roca o el objeto está en un punto y que los científicos logren determinar en qué parte del planeta va a impactar, es algo sumamente difícil y está obviamente la matemática y los cálculos envueltas de una forma increíble. Y en este caso de ese objeto, pues sirvió para hacer una práctica. Y los científicos, con 2 semanas de anticipación, dijeron va a posiblemente caer en esta área, más al sureste de India. Y había algunas personas que lo ponían en duda de si caía en esa zona, porque se hizo esa proyección o ese pronóstico con 2 semanas de anticipación, bien difícil por lo que estábamos hablando del movimiento del planeta y la rotación. Increíblemente los científicos fueron certeros en que ese objeto se iba a estar entrando a esa zona. En aquella ocasión lo que se hizo fue que se ordenó que se coordinó con la Administración Federal de Aviación de que no hubiese ningún vuelo comercial, ningún avión en esta área sobrevolando, que fuese también esa zona declarada como zona de no pescar, no, que no hubiesen embarcaciones en ese momento. Esto fue en el 2019, y entonces en esta área donde se entendía que iba a impactar, y entonces lo que hicieron algunos científicos fue que le dijeron a NASA, hay un objeto que va a penetrar la atmósfera,
necesitamos que nos permitan montarnos en un avión para hacer un estudio científico de ese objeto. Y entre ellos estaba Peter Jenniskens, que es un astrónomo que ha estado en Puerto Rico. De hecho, la Sociedad de Astronomía del Caribe pudo compartir con él en una convención de astronomía que se realizó en Puerto Rico. Y este señor es un experto en meteoros y asteroides. Y entonces él junto a otros científicos pues analizaron la entrada de ese objeto y pudieron verlo entrando a la atmósfera. Pudieron ver cómo se aprecia aquí. Y esta fragmentación bien notable, lo que sugiere es que no era un objeto natural, era un objeto hecho por el hombre. Se pudo confirmar posteriormente que era el fuselaje de un cohete lanzado hace muchos años y estaba en una órbita tan elíptica o tan ovalada que tenía una apariencia, al menos su órbita, como que podía tal vez ser un asteroide. Pero hay impactos de diferentes asteroides, ¿verdad? Que sí son naturales en diferentes partes del planeta, que nos recuerdan que sí, algunos son visibles hasta desde la estación espacial, como este, que nos recuerdan de que sí, nuestro planeta ha sido impactado y por eso la importancia de los estudios que se han estado realizando desde el Observatorio de Arecibo. Afortunadamente, estos impactos, estamos hablando que no ocurren con mucha frecuencia, sino que estamos hablando de miles de años de diferencia. Y en todas estas áreas que vemos aquí existen cráteres ocasionados por impactos. Hubo un descubrimiento interesante que se hizo desde una plataforma de estas que se utilizan para la búsqueda de petróleo y fue en el noroeste de Australia, en el que encontraron un cráter bajo el mar de unas 230 millas de diámetro. Estamos hablando como desde Cabo Rojo hasta Vieques, para que tengan una idea. Este era 130 era el de 110 era el de México, de los dinosaurios, que ya mismo vamos a hablar, pero este era aún un poco más grande. Y está también vinculado a una gran extinción masiva. El de los dinosaurios sí está ya también corroborado que para ese entonces, hace 65.9 millones de años, América Central estaba abierta, por eso se ve esto así. Recuerden que los continentes se han movido. De hecho, en el Caribe se han encontrado fósiles de peces del Pacífico debido a que teníamos eso abierto ahí. Ese está ya corroborado y mide 110 millas ese cráter. Pero en el caso de los dinosaurios, ya se sabe, que no es una teoría, ya se sabe que sí fue un impacto de un asteroide. De hecho, cuando hicimos el viaje para presenciar el eclipse en el 2017, el eclipse total del Sol, fuimos a Estados Unidos y fascinante, logramos ver unas áreas donde hay pisadas de dinosaurios y en esa área que pudimos visitar, ahí se aprecian varias pisadas de dinosaurios. Esto es algo que está en el estado de Utah y es fascinante que uno pueda ir allí y ver eso en persona. Algo que me llamó la atención fue que las descubrieron en el 2009, que podemos decir que fueron bastante recientes esas pisadas de dinosaurios. Pisadas se ven como que corriendo. Sí, pero no era porque vieron el asteroide que venía, sino que... Están huyendo. Pero es fascinante que cada vez que, una vez termine toda esta situación por la que estamos pasando, es fascinante que cuando visiten estos museos que hay, como el que está en Washington, D.C., y el que está en Nueva York, pues recuerden que muchas partes de estos esqueletos son reales. Así que no es algo de plástico, no es algo imaginario, sino que es fascinante saber que esas criaturas, ¿verdad?, existían en nuestro planeta. Y el asunto es que se han hecho descubrimientos bien interesantes. Por ejemplo, un descubrimiento que se hizo el año pasado fue que unas personas estaban haciendo excavaciones en búsqueda de fósiles y encontraron unos fósiles de peces incrustados junto con la madera de unos árboles que estaban bajo el subsuelo. Y esto fue en Dakota del Norte. Y luego de unos estudios que se hicieron, se llegó a la conclusión de que esos peces salieron disparados desde el mar cuando hubo el impacto acá. Y todo ese material salió salpicado y allá arribota encontraron fósiles de peces incrustados en árboles que ahora están bajo el suelo. Que obviamente estamos hablando de millones de años. Y eso es increíble que hayan encontrado en esas áreas
de Dakota del Norte como un retrato de cuando, ¿verdad?, ocurrió la extinción de los dinosaurios. Eso es increíble, ese descubrimiento que se hizo el año pasado. Así es que, de hecho, Eddie, sí. El público probablemente no sabe que algo que siempre era para mí bien curioso cada vez que visitaba el cuarto de control allí en el radiotelescopio, allí los científicos tienen dinosaurios de juguete en el control, en las computadoras, como recordatorio de cuál es su misión: evitar la extinción de la humanidad. Correcto. Recordando lo que pasó con los dinosaurios. Correcto. Por lo que siempre que llegaba allí al control room, tenían esos juguetitos, esos dinosaurios puestos en las computadoras, y era bien curioso, y es el recordatorio de cuál es la misión que ellos tienen allí. Correcto, como bien menciona Débora, ese recordatorio es de que ha ocurrido anteriormente extinciones masivas y nosotros como especie no queremos ser parte de esa exhibición. Así es que eso es sumamente importante, la labor que se ha estado realizando desde el Observatorio de Arecibo. Abel, ¿querías añadirle algo más sobre este tema? No, ahora me acordé, Débora me acordó de los dinosaurios allí, que siempre todo el mundo pregunta que si son de los hijos de alguno de los trabajadores allí. Y dice, no, eso es realmente, es memoria a lo que el observatorio es parte de su misión. Realmente que algo así no nos vuelva a pasar. Y todo lo que mencionaste de forma de desviar, destruir, o cualquier otra manera de impedir que nos impacte algo, pues con perder el observatorio estamos perdiendo el tiempo. El tiempo de todo eso, tener tiempo suficiente para poder hacerlo. Sí, correcto. Queríamos también darle la bienvenida a nuestro miembro de la Sociedad de Astronomía del Caribe, Rafael Emanuel. Y saludos, Rafael. Querías también mencionar tu punto de vista. Hola, Eddie, saludos. Sobre esta mala noticia del Observatorio de Arecibo. Sí, la verdad que es una noticia que nos ha consternado a todos, ¿verdad? Y yo pienso que tenemos que actuar, que tenemos que hacer algo para ver de qué manera podemos salvar ese ícono de la ciencia a nivel del mundo, ¿verdad? El observatorio, como ustedes muy bien han reseñado, promovido, ¿verdad?, una serie de investigaciones importantísimas, ¿verdad?, y ha tenido un historial extraordinario que todavía continúa, ¿verdad?, y que todavía puede continuar. Y se me ocurre que la Sociedad de Astronomía del Caribe podría iniciar una campaña de información sobre la importancia de este radiotelescopio a nivel internacional y recabar esfuerzos y ayuda de otras iniciativas de otras partes del mundo para ver de qué manera podemos lograr que no se decomise o que no se destruya, ¿verdad? Me parece un tanto, ¿verdad? Sabemos que los recursos son limitados, pero me parece un tanto absurdo que una estructura que fue diseñada y construida en los 60, que ahora, en los 2000, no tengamos la tecnología para rehabilitarla y para ponerla a funcionar y para rescatarla y para permitir que continúe funcionando. Así que se me ocurre, mira, hoy, por ejemplo, yo escucho un podcast de Canarias que se llama Coffee Break, Señal y Ruido. Es un podcast que dirigen unos científicos de los observatorios de Islas Canarias, y precisamente hoy estaban discutiendo la importancia del radiotelescopio, la tragedia de la ruptura según cable, pero ellos todavía no tenían la información que habían decidido decomisarlo, ¿verdad? Y pienso que gente como ellos, que son gente muy reconocida de la comunidad científica internacional, podrían recabar ayuda de otros países o de otros lugares para ver de qué manera se puede aunar esfuerzos para lograr la preservación de este importantísimo, ¿verdad?, recurso de investigación de la ciencia. Y como decía, se me ocurre que la Sociedad de Astronomía del Caribe podría iniciar una campaña de divulgación de información, podría incluso crear, hay un mecanismo que está disponible, ¿verdad?, para mover
a las autoridades norteamericanas para lograr por petición, no me acuerdo cómo se llama, lograr por petición que el gobierno de los Estados Unidos actúe sobre un tema en particular, y eso podríamos quizá iniciarlo, ¿verdad? Y recabar... ¿Te refieres a estas peticiones en las que muchas personas firman o piden también que voten por ese... Correcto, pero no son las peticiones que típicamente se conocen, sino hay unas peticiones particulares que le piden al Congreso de los Estados Unidos o al presidente de los Estados Unidos que actúe sobre un tema. Y este tema me parece que tiene ese potencial de lograr el apoyo internacional y de lograr abrir los ojos, ¿verdad?, a la gente que podría dirigir los recursos necesarios para que este radio observatorio no se pierda, no pase al olvido y no deje, ¿verdad? No llegue sí. a ser meramente una cosa más histórica. Sí. Así que nada, ese es mi granito de arena con respecto al tema, Eddie. Gracias. Gracias, Rafael, y saludos. Yo entiendo que afortunadamente va a haber mucha presión para tratar de conservar o rescatar el observatorio de Arecibo, así sea en el peor de los casos reconstruirlo si fuese necesario, pero entiendo que incluso los medios, tanto locales como internacionales, van a continuar resaltando la importancia del observatorio de Arecibo, y a esos efectos me gustaría que Débora nos comente un poquito más sobre esto, porque sé que ciertamente se va a continuar con esta presión. Es así, Débora, habla. Sí, es necesario continuar con la presión y las redes sociales también son bien poderosas. Lo que estoy viendo desde la conversación de las 10 de la mañana de la NSF con las preguntas que estaban haciendo los periodistas de revistas como Nature, Science, escuché periodistas reconocidos de estas revistas que estaban, el tono era un tono molesto con la NSF. Estaban hasta cuestionando qué tipo de mantenimiento le estaban dando, qué pasó con ese que y había muy muy bueno durante esa hora, y sí hay un interés en que continúe la operación del radar, porque si se fijan en las redes sociales, a medida que las revistas fueron publicando la noticia, muchos científicos han reaccionado de la necesidad de que el radar tiene que continuar operando, de que lo tienen que arreglar. Mientras haya unidad en la comunidad científica y también en los periodistas de ciencia que puedan llevar la voz, se puede lograr que por lo menos se pueda reconstruir. Pero es bien importante llevar ese mensaje al Congreso, al comité en específico que está a cargo de, ¿verdad?, que es el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología, si no me equivoco, creo que es el nombre. El problema que tenemos ahora mismo es que todavía se están constituyendo esos comités, prácticamente acaban de pasar las elecciones. Habrá que ver en enero cómo quedan esos comités constituidos, quiénes serán los representantes que van a estar ahí, para entonces que la campaña sea más agresiva. También Jennifer González, la comisionada residente, emitió un comunicado hoy comprometiéndose a buscar la manera también de que se pueda mantener el radiotelescopio, pero es bien importante darle seguimiento porque no podemos dejar dormir el issue, podemos cansar de la issue. Es bien necesario que nosotros continuemos con esta lucha, y especialmente también a través de las redes sociales. No sé si se habrán dado cuenta que ahora se está usando el hashtag Save Arecibo Observatory. Están utilizando también el hashtag what Arecibo means to me, todo eso para llevárselo a la NSF, para que se haga trending en las redes sociales y se pueda llevar también un mensaje, y utilizando lo que está guiar, mencionar a los que son de este comité, para que entonces presten atención a lo que se está publicando en las redes sociales y les llegue a ellos. También han hecho un llamado, por ejemplo, estuve entrevistando hoy a Luisa Fernanda Zambrano, que me decía a través de Guapa América que la diáspora también se mueve en Estados Unidos, que vayan y le toquen la puerta a su representante, a su congresista, y le pidan, mira, Puerto Rico tiene un problema con el radar, ayúdanos, porque también necesitamos que se muevan allá esos otros congresistas para poder llevar una voz y presionar, porque realmente no podemos se olviden de este problema y que falte un instrumento tan importante como lo es el Observatorio de Arecibo.
Correcto. Gracias, Débora. En cuanto a Abel Méndez, yo sé que hay muchas personas de la comunidad científica que también van a ejercer presión sobre esto por la gran importancia que sigue teniendo el Observatorio de Arecibo para los estudios de radar planetario. ¿Qué me comentas sobre esto, Abel? ¿Tú entiendes que ciertamente va a haber mucha presión de la comunidad científica, verdad que sí? Sí, precisamente hemos tenido una serie de reuniones durante toda la semana pasada, básicamente todos los días, especialmente de los usuarios del observatorio. Y cuando hablamos de los usuarios, usuarios desde los primeros de los años 60, que todavía están por ahí, pues, y también de los nuevos usuarios, pues nos estábamos reuniendo, decidimos, era una forma de como liberar la presión y la tensión en esta situación. Pero hoy tuvimos una gran reunión que ya estaba pautada, a jueves a las 5 de la tarde, y el único error que nadie anticipó que estaba fue por Zoom y estaba limitado a 100 personas nada más y se llenó. Muchas personas se quejaron de que no pudieron entrar. Entonces, en este caso también había investigadores, estudiantes, ¿sabes? Estaban toda la representación desde la parte educativa, desde la parte científica del observatorio, y se está dialogando hacer de varios frentes. Y una de las preguntas fue que si todos nos unimos, y básicamente aquí hay muchos grupos grandes, muy buenos. O sea, estás hablando, podemos, del grupo de vista de las sociedades, el punto de vista de las redes sociales, el público en general, también del punto de vista de educativo, las diferentes universidades. Cada son un grupo suficientemente grande para preparar, comenzando una serie de cartas de cada grupo individual firmado por sus miembros, sus integrantes, que demuestre primero la necesidad, el compromiso del observatorio y que se pueda entonces esto llevar a nivel de congreso. O sea, definitivamente la comunidad científica va a ser desde los usuarios del observatorio, científicos de todos los demás campos de la astronomía, científicos de otras áreas que no son de la astronomía, pues lo que se espera es lograr diferentes cartas de apoyo y de para comenzar la presión formalmente, y eso ya se están redactando. Bueno, quién sabe si a largo plazo, si se llegara a la conclusión o a la determinación final de hacer la demolición, quién sabe si a largo plazo se logra reconstruir y, ¿verdad?, y hacer unas mejoras significativas. Obviamente eso tomaría tiempo, pero ojalá y se pueda hacer alguna remodelación significativa en caso de que sea demolido, porque ciertamente es realmente importante tener ese radiotelescopio funcionando porque, como estábamos hablando, la humanidad lo necesita como para defensa del planeta en cuanto a que el riesgo de los asteroides es algo que es real. Afortunadamente, los asteroides grandes no pasan con mucha frecuencia, pero incluso les adelanto que en esta década, para los científicos, va a ser una de las más interesantes en cuanto al estudio de los asteroides, porque en esta década es cuando más asteroides grandes van a pasar relativamente cerca a la Tierra. Afortunadamente, bien, hago la aclaración que no es para asustarnos porque afortunadamente ninguno tiene trayectoria peligrosa, pero todos los científicos que están analizando los asteroides están muy deseosos por estudiar los asteroides durante esta década, ya que ya sabemos en cuanto a que se está detectando que durante los próximos años, estamos hablando durante esta década, va a ocurrir los mayores acercamientos acercamientos bastante significativos de asteroides relativamente grandes, culminando en el paso cercano del asteroide Apophis, que va a ser el 13 de abril del año 2029, que va a ser cuando por vez primera un asteroide de notable tamaño, estamos hablando de una roca espacial como del tamaño de un barco crucero, va a pasar tan y tan cerca de la Tierra, que va a pasar bastante cercano a la órbita de los satélites de televisión, y va a ser la primera vez en que un asteroide anunciado va a ser visible a simple vista desde algunas partes del planeta. Así es que ciertamente eso también es un recordatorio de la importancia de estudiar los asteroides para tomar acción en caso de que se detecte alguno con una trayectoria peligrosa. ¿Quería mencionar algo más sobre este tema? Sí, mira, te puedo añadir algo precisamente por Apophis. Ya dijiste pues, la importancia de Apophis. Pero estaba pautado para el próximo año como parte de las observaciones del Correcto. Observatorio de Arecibo y ya perdimos la observación. Correcto.
Si mal no recuerdo, entre marzo y abril, por ahí iban a realizarse, estaba pautado hacer el estudio desde el Observatorio de Arecibo de ese asteroide Apophis. También va a ser estudiado a través del telescopio espacial NEOWISE, esta roca espacial enorme. Así es que ciertamente es sumamente importante que continuemos con defendiendo, ¿verdad?, la importancia del Observatorio de Arecibo. De hecho, la Sociedad de Astronomía del Caribe estuvo realizando durante más de 10 años actividades en las que Debo Martorell también compartió con nosotros. Se estuvieron realizando muchas actividades educativas en las cuales la Sociedad de Astronomía del Caribe realizó muchas charlas educativas. También se hicieron las exhibiciones tanto de los meteoritos que ellos tienen como así una gran colección de meteoritos que tenemos, incluyendo uno que fue donado por nuestra amiga Débora Martorell. Se llevaba al público también la importancia de todo lo que se hace en el Observatorio de Arecibo, porque muchas de esas personas que iban a esas actividades educativas le contaban la gran experiencia educativa que tuvieron a sus familiares, se las contaban a sus familiares y amistades, y estos a su vez pues también posteriormente visitaban el Observatorio de Arecibo para aprender más sobre todo lo que allí se ha estado realizando. ¿Querías mencionar algo más sobre esto, Débora? Tú estuviste en unas cuantas actividades de estas. Sí, eso es una de las cosas que más extrañaría, las noches de observación que ustedes realizan allí en el observatorio. Es una de las mejores experiencias que han tenido mis hijas, así lo dicen ellas, de llegar allí al Observatorio de Arecibo con los telescopios puestos, las noches tan oscuras que apenas podíamos vernos las manos, de tan oscuro, ¿verdad? Que es, y cómo se puede apreciar la Vía Láctea. Un cielo espectacular. Esas noches de observación era una experiencia increíble, increíble en familia, que ojalá se pueda volver a hacer y educativa. Y se llenaba de público y muchas veces, en ocasiones, se tenía que cerrar, no se podía dejar entrar a más nadie porque ya no, ¿verdad? Ya no cabía más gente. Débora, disculpa que te interrumpa. Recuerdo una de las ocasiones en que tú estuviste promoviendo una de las actividades de observación de la Sociedad de Astronomía del Caribe, en la cual el personal del Observatorio de Arecibo nos comentó que los carros estacionados llegaban hasta el cementerio que está en la parte de abajo, que es bien distante. Y hay que caminar bastante para llegar. Las personas estaban subiendo a pie hasta allá para luego encontrarse con la sorpresa de la tremenda cuesta que hay que subir para tener acceso al Observatorio de Arecibo. ¡Wow! Estamos hablando de que habían miles, miles de personas compartiendo en el Observatorio de Arecibo junto a la Sociedad de Astronomía del Caribe. Eso fueron unas experiencias increíbles e inolvidables. Así es que ciertamente para nosotros ha sido una gran experiencia el poder haber colaborado durante estos años con el Observatorio de Arecibo, y esperamos que se pueda realizar algo para salvarlo. También en algunas de estas actividades ha estado nuestro compañero Luis Torres, que está por aquí junto a nosotros. ¿Cómo estás, Luis? ¿Estás por ahí, Luis? Saludos, Eddie. Buenas noches a todos los presentes. Saludos. Sí. ¿Te sorprendió esta terrible noticia? Bien sorprendido. Es como yo digo, Eddie, el mundo se quedó tuerto, porque realmente tenemos los dos grandes radios, tenemos el de China y tenemos el de Puerto Rico, y automáticamente, pues, uno dejar de funcionar, los quedamos como que básicamente sin la protección que ambos radios, pues, ambos telescopios nos ofrecen. Sí, ciertamente. Abel, ¿querías decir algo? Quiero hacer una pregunta, seguro. A ustedes tres, a Eddie, Débora o Abel, en este caso, cualquiera que me lo pueda preguntar. Muchas personas lo han preguntado en el Facebook. Si estamos hablando de dinero en este momento, ¿cuánto dinero estamos hablando más o menos para poder arreglar el telescopio, que pueda entrar en funciones nuevamente? Un más o menos. Pues mira, yo he escuchado que la cantidad mínima para, en caso de que permitieran hacer unas reparaciones de emergencia, la cantidad mínima pudiera ser unos 80, 90 millones. Probablemente si hubiera que hacer una reconstrucción más amplia, estamos hablando posiblemente de 200 a 300 millones, pero definitivamente si es por seguridad del planeta y para los avances de la ciencia, pues ciertamente es una gran inversión, y cuando
Cuando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas ordenan construir un nuevo portaaviones, busquen luego cuánto cuesta hacer un portaaviones y entonces versus el costo de algo para fines educativos y científicos, de estudios que se realizan, que esto también conlleva a largo plazo carreras en la ciencia y la tecnología para los jóvenes. Así que definitivamente es algo sumamente importante, pero también Abel Méndez pudiera abundarte un poco más sobre posibles estimados en cuanto al costo. ¿Qué me comentas, Abel? Sí, mira, básicamente lo que dijiste en términos de las cantidades, porque estamos hablando de que reparar el primer cable era un estimado, vamos a redondearlo a 10 millones, y luego al partirse el segundo cable y analizar la situación, todos los cables ahora han tenido una carga adicional que no estaba anticipada. Por lo tanto, pueden haber deteriorado. Entonces, la recomendación sería entonces que no es solamente reemplazar lo que ya estaba, tienes que reemplazar todos los cables. Y ahí hay un estimado de $80,000 por lo menos. Ahora, si tenemos que entonces... ¿$80,000 o 80 millones? Perdón, 80, 80 millones. 80 millones. Entonces, sí, porque tal vez 80 mil dólares, ahí. $80,000 tal vez son algunos de los tornillos. Sí. Entonces... pues si sería el caso de demoler para entonces establecer un nuevo observatorio renovado, etcétera, ese número de 300 millones o un poco más es lo que se ha anticipado. Ahora, te puedo anticipar que la comunidad científica no está muy convencida de que si hay una demolición, eso pase. Eso es otro paso bien grande que tiene que pasar, aunque es una cantidad pequeña dentro de los estándares de construir facilidades. Por ejemplo, una nave espacial que se lanza con un cohete puede costar eso mismo, 300 millones como mínimo. Y entonces, y lo que hace es toma data de un lugar, un planeta, y se acabó. Y aquí estamos hablando de una facilidad que tú pagas eso y va a estar por décadas trabajando y tomándote datos astronómicos por mucho tiempo. Entonces, pues, los astrónomos no están tan... Y personas que han trabajado en NSF... entienden que es un poquito peligroso el hecho de que, ok, vamos a demolerlo y nos ponemos contentos y lo aceptamos porque nos van a hacer otra, se va a convertir, por eso para aprobar pudiera hasta tomar una década. Entonces, no es tan confiable y por eso era la decisión, ¿qué vamos a pedir realmente en esa carta? Si vamos a pedir que mira, vamos a rescatarlo, o que simplemente vamos a que aprueben ya de una vez que se va a construir algo después. Entonces, es un poquito tricky a nivel de la política poder lograr eso. Correcto. Ya sea para Débora o Abel o para cualquiera de nosotros, Nelson, cuéntame, ¿alguien de los seguidores de la Sociedad de Astronomía del Caribe tiene alguna pregunta que se destaque, entre otras, que queramos aclarar? Alguna que otra pregunta, más bien ha sido el apoyo hacia el observatorio, preguntando qué podemos hacer, qué debemos hacer, nos debemos unir, a quién le pedimos, a quién no le pedimos, que va más bien lo que dice Abel. Abel nos orienta que tenemos que primero ver cuál es el tipo de petición que se va a hacer, porque la realidad pues no sabemos. Ahora mismo, por lo que puedo entender de Abel, el radiotelescopio, el plato, no tiene arreglo, obviamente, que eso hay que sacarlo, o sea que habría que sacarlo y ponerlo uno nuevo si es que entonces queremos hacerlo. Pero básicamente eso es lo que la gente está hablando en el Facebook, que obviamente que cuánto dinero hace falta, qué hay que hacer, a dónde debemos ir, y esto es básicamente los temas que hemos tocado aquí. Sí. Bueno, en realidad el plato se pudiera reparar. El problema aquí es que existe un riesgo inminente que la plataforma que está colgando de los cables tiene peligro de colapsar. Y ese es el peligro principal. Así que ese equipo que está colgando ahora mismo teóricamente puede funcionar, pero el problema es el riesgo de colapso que hay, por lo que hemos mencionado de que los demás cables están sosteniendo una carga adicional, pudieran estar debilitados con el asunto del embate de los huracanes, de los terremotos, tal vez
ya que fueron bastante corridos estas dos fallas de los cables, posiblemente los demás cables pudieran fallar y ese es el riesgo, que pudiera colapsar. Y en otras palabras, lo que quieren es bajar esa plataforma lo antes posible. Ese de hecho, Eddie, la NSF comentó la peligrosidad de que una de las torres pueda ceder en ese colapso. No se sabe hacia dónde la torre caería y entienden que hasta puede caer encima del centro de visitantes, esa torre. Sí, no se descarta. Que no se descarta, que entonces los daños serían mayores. La manera en que los ingenieros que tenían la NSF en esta llamada hablaba mucho del inminente colapso, de lo que podría estar ocurriendo si no comienzan a realizar las labores de esa demolición controlada, porque ellos pues temen que hasta las torres puedan ceder. Las otras partes siguen en funcionamiento, ¿cierto? Abel, Débora y Eddie, todos siguen, los demás siguen en funcionamiento. El LIDAR está en funcionamiento. Aparte de que el LIDAR está en funcionamiento, también es importante que hay mucha data recopilada que continúan estudiando, analizando los científicos. Hay muchos datos que previamente fueron recopilados y todavía se siguen analizando, porque también muchos de los estudios que se realizan en Arecibo se hacen de forma remota. Un científico puede estar, por ejemplo, en Australia y conectarse y mover desde allá, desde Australia, el radiotelescopio Arecibo y hacer un estudio, por ejemplo, de alguna estrella o algún asteroide y así por el estilo. Pero Abel quería también abundar. No me recuerdes eso porque tengo mucha data archivada que tengo que... De María para acá, tengo muchos datos que podemos sacarle y sacarle y sacarle. También la data archivada es bien importante porque muchas veces se descubre algún fenómeno que no se estaba explorando antes. Y cuando tú lo descubres, dices, pero espérate, tal vez esto lo hemos observado. Y empiezas a explorar en esta data archivada. Y así se han descubierto cosas, precisamente en la de Arecibo, se han descubierto cosas que se han confirmado, cosas que se habían visto antes, que sí los habían observado. O sea, en nuestra data aparece un montón de cosas bien raras, que tú estás enfocado en buscar ciertas cosas en particular, y eso es lo que estás interesado. Y las otras señales las estás descartando porque típicamente son ruido, interferencia, pero puede ser que alguien eventualmente descubra, mira, eso es algo importante con alguna interferencia del planeta, con algo, un fenómeno estelar, y entonces le interesa. Sí, Luis Torres tiene una pregunta. Luis. Sí, la pregunta es para el profesor y para Débora, que ellos han estado en el radiotelescopio. La avería de que se habla es... Se habla mucho de la plataforma y del plato. Realmente, ¿qué fue lo que sufrió la avería? ¿Si fue el plato o ambas cosas? Ambas cosas. El primer cable rompió, el cable dio con el plato. En el plato se rompió en una parte. También se craqueó un poco el domo gregoriano. También tenía una avería. Y eso pues obviamente también afectó la plataforma. Yo estuve allí hace como un mes, antes de que se desprendiera el segundo cable. Hicimos una transmisión en vivo desde allá. Pude ver, ¿verdad?, cómo estaba roto el domo gregoriano y también el hueco que tenía el plato, que no era tan grande como el que está ahora. Pero nos dejaron transmitir desde la terracita donde está el control room. No podíamos transmitir desde el centro de visitantes por seguridad. Por la cercanía a la torre. Y entonces en esta ocasión, cuando surgió la segunda avería, le solicité poder transmitir allá y entonces ahí ya dijeron, no, nadie puede entrar ni tan siquiera al control room. Tenían en esa también la terracita donde estábamos anteriormente, la habían clausurado ante la segunda avería, que me imagino que entonces era más extensa la segunda avería cuando se desprende el segundo cable. A ver, puede tal vez abundar un poco más, tal vez estuvo más cerca. El plato abajo no es problema, recibió ciertas averías por el cantazo que le dio de los cables al partirse, pero el plato es fácil de reemplazar. Plato es fácil de reemplazar y de hecho ellos tenían ya reemplazo ya para el primer cable, no necesariamente para el segundo, pero ese no es el problema. El problema son que los cables son cuatro cables principales y dos secundarios.
se partió uno de los secundarios, que ese fue el primer caso en agosto. Entonces, y ahora el del 6 de noviembre fue de los cuatro principales, uno de los principales. Entonces, ahí ya tú se tomó foto de los otros cables y hay alguno de esos cables que presentó que, como son un alambrado de varios cables, pues algunos estaban partidos. O sea, demostrando que sí recibieron una atención porque la falta de ese cable. O sea, que todo lo que está en el medio, que le llamamos la plataforma, donde abajo uh-huh. tiene ese globo, que es simplemente un subreflector para adentro, están todos los transmisores importantes y recibidores. Lo uh-huh. que hace transmitir y recibir, ahí es que está lo importante. Ese es el corazón. Todo lo demás, el plato, eso es metal reflector. Uh-huh. Y los cables para aguantar. La electrónica y lo que detecta y lo que transmite está dentro de esa cúpula que se llama el Gregoriano. Y si los cables ceden, entonces todo eso... Todo eso se cae. Se destruye el plato, que no nos preocupa tanto, pero se destruyó todo. Entonces en eso las torres pueden hacer cualquier cosa. Dependiendo que se partió, pueden caer hacia adentro como caer hacia afuera, caer hacia los lados. O sea, descontrolado es una catástrofe y impredecible. Y lo están tratando de hacer predecible. Y estamos hablando de que estamos hablando de 900 toneladas. Eso equivale a 1.8 millones de libras. Para que tengan una idea, 1.8 millones de libras es un montón. Si eso cae de momento, los vecinos de Arecibo van a sentir un movimiento sísmico allí. Sí, es grande porque son, o sea, 900 toneladas, si lo vas a comparar, un avión típico comercial vacío son 200 toneladas vacío y casi el doble si lo llena a capacidad entre personas y combustible. Lo que estamos hablando que tiene más de 4 aviones comerciales 747, me refiero también un poco más grande de lo que acostumbramos a viajar doméstico entre Puerto Rico y Estados Unidos. 747, pero en 4, 747, en peso ahí. Y básicamente el tamaño que tiene es más, un poquito más grande que uno de esos aviones. Entonces, es una estructura enorme. Hay que ver qué efecto va a tener ese peso en el carso también. Sí, no, entonces, el daño ecológico también, pues, va a ser grande. Uh-huh. Entonces, mi última pregunta, ¿esto más bien es falta quizás de voluntad o falta realmente de dinero para repararlo como tal? A ver. Mira, ok. Podemos decir esto. Ok, la Fundación Nacional de Ciencias lleva tiempo tratando de deshacerse del observatorio en términos de que le ha quitado fondos porque su perspectiva y su visión ahora es que ellos no quieren apoyar una facilidad completa y dar dinero más bien a proyectos individuales. Entonces, y lo que quiero usar es mi dinero para proyectos individuales y facilidades nuevas. Y el observatorio ya lleva mucho tiempo. Y eso ha sido una pelea entre la comunidad científica que nos está quitando fondos, que nos ha querido quitar fondos. Y ahí pues no se ha visto la buena voluntad de NSF en este caso. Pero ellos son los que dan el dinero. Y ahora pues sucede esto y pues si el observatorio está lastimado y tú reconoces y todos reconocemos que es un riesgo intentar la reparación. Dice, mira, como es un riesgo intentar la reparación, pues para la vida humana, para los que trabajen ahí, pues no lo hacemos. Pero no preguntaste, ¿hay alguien que quiera tomar el riesgo? Ajá. Porque si tú le preguntas, ok, vamos a subcontratar una firma que quiera tomar el riesgo, o sea, así para rescatar personas, individuos hacemos, para la guerra arriesgamos gente, ¿verdad? Porque, pues, esto pudiera ser otra fase y esto pudiera venir de afuera, decir el Congreso, mira, sí, vamos a aprobar el dinero, ¿verdad? Que era parte del problema. Y también, pues, vamos a aceptar el riesgo. ¿Quién quiere aceptar el riesgo? Si nadie acepta el riesgo, pues estamos claros. Que estén dispuestos a aceptar ese riesgo. Pues estamos claros, pues mira, ya no hay nada más que hacer. O sea, todas las alternativas yo te diría que no se han explorado. Uh-huh. Nelson, ¿alguna otra pregunta que tengamos del público? A verificar por aquí, más bien el costo, lo que habíamos hablado. Débora, te están dando ideas de que tienes que hacer un reportaje, la diferencia entre el de China y el de acá, el radiotelescopio.
Sí, ya lo hemos mencionado, pero sí, sencillamente hay que darle seguimiento, Débora. Eso lo hice en la serie especial, pero sí, definitivamente hay que tenemos que repetir el tema para recordarle al público, ¿verdad?, lo que es la diferencia entre ambos radares. Sí, yo creo que, y esto lo voy a decir por una persona, porque lo comenté a los compañeros antes de comenzar el live, pero yo creo que es importante que mencionemos que lamentablemente ahora es que nos estamos interesando un poquito más sobre el radiotelescopio, cuando es que lo van a demoler o a los planes que tienen. Y lamentablemente Débora, Eddie, Abel, todos nosotros en la sociedad hemos estado pendientes al radiotelescopio, lo hemos auspiciado, hemos estado pendientes. Hay muchas de las personas que están escribiendo en el Facebook que son de Arecibo y no han ido. O sea que eso es interesantísimo. Otros han mencionado en el Facebook Live que han ido pues por giras de la escuela. Esas eran famosísimas, las giras de la escuela. Uh-huh. Pero lamentablemente no le hemos dado la importancia, que fue lo que hablábamos desde el principio, la importancia a nosotros también como ciudadanos, la importancia de lo que tenemos. Ahora es que nos estamos dando cuenta qué tan grande es el radiotelescopio. Y eso, que yo estoy seguro, que yo soy uno que me apunto, que yo no conozco tal vez ni una cuarta parte de todo lo que ha hecho el radiotelescopio por la humanidad. Y es lamentable. Pero eso es una opinión mía. Yo estoy por el lógico de la sociedad y es Nelson el que está dando la opinión. Sí, por cierto, Abel también nos puede abonar más sobre esto, pero entre otras cosas, el Observatorio de Arecibo ha sido sede de algunos descubrimientos importantísimos. Por ejemplo, desde allí se descubrió se han hecho descubrimientos como para lograr, se descubrió, por ejemplo, un pulsar del cual se obtuvo un premio Nobel en 1974. También desde allí se descubrieron los primeros planetas orbitando a otras estrellas, es decir, uh-huh. Los primeros planetas extrasolares que se descubrieron orbitando al remanente de una estrella, a unos púlsares. También se descubrió cuerpos líquidos en una de las lunas de Saturno, que es la luna más grande de Saturno. También se han hecho innumerables descubrimientos de asteroides binarios o dobles. Se ha podido determinar ha contribuido a determinar la trayectoria de algunas de estas rocas espaciales. Así que ciertamente ha aportado muchos descubrimientos que son significativos. ¿Querías mencionar algo más sobre esos descubrimientos importantes, Abel? Bueno, básicamente lo dijiste todo. Te pudieron añadir ahí algunos que, tanto como descubrimientos, no, pero es parte importante de la navegación espacial de muchas misiones planetarias que necesitan el apoyo. Por ejemplo, cuando se lanzaron en los 70 las sondas Vikingo a Marte, una de las cosas y los grandes problemas era dónde vamos a descender. El observatorio participó en hacer los mapas para la Luna, para los años, las misiones Apolo, y se ha usado para, todavía se sigue usando para entender algunas propiedades de la superficie de la Luna. Se envían ondas de radio y se reflejan y ven las propiedades. O sea que hay muchos descubrimientos, desde los más importantes que han merecido premio Nobel hasta muchos experimentos que son menos notables, ¿verdad? Y tal vez no se resaltan tanto, que se han hecho a través de la historia. O sea que han mantenido activo. O sea, es más productivo que cualquier otro telescopio automáticamente por tiempo. Puede trabajar 24 horas, día y noche, mientras que los observatorios ópticos es de noche si el tiempo está bueno. Allí es, no importa si el tiempo está bueno o malo, siempre hay gente trabajando. Por eso estudian la atmósfera también. O sea, uh-huh. Las tres capas, las tres divisiones que hacen, pues son las ciencias planetarias con lo de radar, la astrofísica, que es simplemente la parte de escuchar, y la parte de interactuar con el LIDAR y el radar, pues pueden uh-huh. estudiar la atmósfera. Entonces, es una diversidad de campos que tampoco otros observatorios, a la pregunta de que China no hace, solamente hace una de esas áreas y no hace la de ciencias atmosféricas y ciencias planetarias. Correcto. Y de hecho, hablando de ciencias planetarias, otros descubrimientos importantes que se han realizado desde el Observatorio de Arecibo es que debido a que las señales de radar penetran las nubes, estas señales que han sido enviadas desde Arecibo han logrado incluso penetrar la densa nubosidad del planeta Venus, y desde Arecibo se ha logrado estudiar y detectar, incluso descubrir, que existen volcanes activos en el planeta Venus. Y esto es algo que desde hace muchos años se descubrió en Arecibo y posteriormente otras misiones lograron confirmarlo o corroborarlo, pero hasta imágenes por radar permitieron ver la forma
de esos volcanes en la superficie de Venus. Así que es fascinante toda la ciencia que ha aportado el Observatorio de Arecibo. También en la luna que mencioné ahorita, que es Titán, la más grande de Saturno, en una ocasión enviaron señales de radio que rebotaron en la superficie de Titán, y al analizar esos rebotes se pudo detectar que se trataba de cuerpos líquidos, y posteriormente una pequeña nave que descendió en la superficie de Titán, que es el módulo Huggins de la misión Cassini, pudo fotografiar unos ríos activos y lagos de metano líquido, y eso eran corroboraciones de lo que se descubrió desde Arecibo. Así es que ciertamente el radiotelescopio de Arecibo ha sido sumamente importante para toda la ciencia, todos estos estudios que se han estado realizando. Añadirte algo, Eddie, sí. A lo que dijiste, que malo que a mí se me olvidó el caso de Venus, porque precisamente para eso de la década de los 80, o principio o finales de los 70 para los 80, es que no se sabía, Venus está cubierto de nubes, no se sabía nada de la superficie. Y entonces el primer observatorio, la primera vez que supimos cómo era la superficie de Venus, fue el observatorio de Arecibo. Correcto. Y yo tenía 10 años cuando voy a mi primera visita del observatorio, que me llevaron y no había centro de visitantes y uno de los científicos te atendían, y me llevó a la biblioteca del observatorio inicialmente y me plantó ese mapa de Venus. Y decía, mira, esto es como Venus por dentro. Y este es el gran volcán Maxwell, que parece una chuleta. Que descubrimos en Venus. Mira cómo es Venus, es extremadamente caliente, y ya por fin sabemos el mapa. Y parecía bien ese mapa era similar a continente. Pues fue una cosa que no conocíamos en aquel tiempo. Y pues me fascinó. De hecho, todavía tengo el original, la foto es original por ahí, de aquella época. Sí, definitivamente han sido muchos los aportes a la ciencia. Pero como estábamos diciendo, entiendo que va a ser bastante grande la presión. Sabemos que algunos sectores, tanto de la ciencia como políticos, van a ayudar a intentar hacer algo por el Observatorio de Arecibo, y también los medios. Así es que, para culminar, Débora, unos últimos pensamientos sobre esta situación. Pues es un día bien triste, es doloroso, ¿verdad? Era increíble escuchar esa conferencia esta mañana, esa conferencia telefónica del NSF con la decisión tomada. Es necesario unirnos para salvar el radiotelescopio de Arecibo. Unidad de pueblo, unidad científica, unidad de medios. Buscar la manera de que se nos escuche en el Congreso, de que la NSF también nos escuche. Y sabemos que es una gran cantidad de dinero la que se necesita. También podemos buscar la manera de que pueda llegar dinero privado, de que tal vez alguien se interese, ¿verdad?, en ayudar en esta situación. Hay que regar la voz. Es como dijo Nelson ahorita, hay muchas personas que desconocen lo que consiguió el radiotelescopio de Arecibo. Muchos niños, muchos estudiantes, muchos jóvenes que desconocen la joya de la ciencia que hay en Arecibo y lo importante que es. Y muchas veces pensamos que no puede ser tan importante, porque como algo tan importante va a estar en esta islita tan pequeña aquí en Puerto Rico. Pues sí, el vigilante más importante de nuestro planeta está aquí. Todavía está esa plataforma ahí suspendida y ojalá se pudiera hacer algo para rescatarla. Por lo que mi llamado es un llamado a la unidad, a que no descansemos, a que no dejemos caer este issue. Tenemos que ser insistentes en poder salvar estas facilidades. Y obviamente el agradecimiento a todos los científicos que han estado allí en el observatorio, a todos los puertorriqueños que han trabajado allí, que lo han echado hacia adelante. Allí hay muchas personas, muchos puertorriqueños increíbles, personas que laboran allí en el radar, que han dejado su vida y su corazón allí en esa facilidad. Es Rivera Valentín, que ahora mismo está trabajando en Texas también con NASA, que prácticamente se crió en el radar, que su abuelo ayudó a construir el radar. Es una de las personas que está sufriendo esto. Y también pues felicitar a ustedes, a la Sociedad de Astronomía del Caribe, por siempre [S2] Gracias. [S1] Estar ahí, porque ustedes siempre han estado ahí con el radar.
siempre han buscado la manera de llevar al público, de llevar la información, de llegar hasta allá, hacer las conferencias, con lo difícil que es, porque ustedes viven en el oeste, viven en Mayagüez, y se mueven por toda la isla. Diferentes partes de la isla. Nelson es de Caguas. Ajá. Quiero decir que con la pérdida del observatorio, el mundo pierde, pero Puerto Rico pierde más. Y eso, pues, no lo debemos permitir. Eso es así. Quería cerrar un momentito, ya que Débora, de nosotros, de todos los que estamos aquí, Débora es la que más domina las redes sociales. Y ahorita me dicen los hashtags. Débora, pues, para que las personas puedan apoyar o tal vez se pueda crear un movimiento... mencionaste ahorita un hashtag, ¿es viable que ya las personas puedan empezar con eso? Sí, pueden poner su mensaje en Twitter, en las redes sociales, y pueden utilizar el hashtag SafeArecibo, hashtag SafeArecibo Observatory. Está el otro hashtag de what Arecibo means to me. Las personas que hayan que tienen sus fotos en el radiotelescopio pueden utilizar ese hashtag, porque es bien importante hacerlo trending. Y tagueen a la NSF, a la National Science Foundation, para que les llegue a ellos, a sus redes sociales, y vean la movilización que tenemos. Es bien importante. Y a la diáspora en Estados Unidos, comuníquense con su representante, con su congresista. Dígale, necesitamos ayuda, Puerto Rico va a perder el radar, para que también se ejerza la presión. Correcto. Bueno, la Sociedad de Astronomía del Caribe siempre continuará apoyando al Observatorio de Arecibo, como lo hemos estado haciendo. Si alguno de los compañeros tiene algún último pensamiento, agradecemos también a todo el público que se ha conectado en la noche de hoy y que también compartan este video con sus amistades, ya que es bien importante que le lleven el mensaje a todas las personas sobre la gran importancia del Observatorio de Arecibo. Nelson, ¿alguno de los compañeros que tenga algún último pensamiento? Luis, Félix. Rafa, ¿tiene algún último pensamiento? Ahí, si quieres te pedir unas palabras ahí. No, bueno, nada, me uno a todos los comentarios que han hecho. Muy revelador la información que se ha compartido en este Zoom, ¿verdad? Y hay que trabajar, hay que unirnos todos, trabajar activamente y utilizar todos los recursos. Que cada ciudadano envíe una carta al NSF, que cada ciudadano envíe una carta a un congresista, que cada ciudadano utilice los hashtags en las redes sociales. Todo eso es importante. Igual crear esos grupos de presión a través de estas plataformas de solicitud formal al Congreso, al presidente de los Estados Unidos, la Sociedad de Astronomía del Caribe, utilizar todos los recursos que tiene a su disposición para iniciar, ¿verdad?, apoyo internacional de otras fundaciones, de otros grupos de científicos a través de todo el mundo para apoyar esta iniciativa de salvar el Radio Observatorio de Arecibo por todo lo que significa para el planeta. Y eso, pues, es un poco lo que quisiera aportar. Rafa, ¿de casualidad lo que estamos viendo en tu ventana en la luna? Pues sí, es la luna. Lo que se ve aquí, ese puntito, es la luna. Hicimos observación sin querer, queriendo. Así es, estoy en Yauco. Qué chévere. Que no te sentaste ahí para eso, sí. ¿No? No, ustedes no lo pueden evitar. No lo pueden evitar. No hay manera. Mira, yo estoy en la terraza. Mira la hamaca allá atrás. De casualidad, ahí entre medio está la luna. Pero qué bien. Bueno, queremos darle las gracias, obviamente, a Débora, Abel, Rafael, Félix, Luis, todas las personas que se pudieron conectar, Eddie, obviamente, nuestro vicepresidente. Estamos bien agradecidos porque nos unimos y pudimos llevar un mensaje que esperamos que no se quede aquí, obviamente. Esperamos que como dijo Débora ahorita, sigamos moviendo las masas y que podamos unirnos para que esto llegue a algo y que podamos hacer algo por el radiotelescopio. Abel, yo sé que en este caso Abel y Débora
son los más allegados a Radio Telescopio, siendo nosotros también la sociedad allegados, pero Abel pues, ha trabajado allí, Débora hace muchos reportajes allá también. O sea, ustedes tienen un sentimiento mucho más grande, o sea, a ustedes esto les toca más a fondo y sabemos cómo ustedes se deben de sentir. Nosotros nos sentimos súper mal, imaginamos cómo ustedes y las personas que trabajan allí, porque no solamente son los científicos, también estamos hablando de los guests, los hosts, como en español, no, las personas que atienden al público, que son puertorriqueños y van y te atienden, te venden la camiseta, te venden la taquilla, o sea, todas esas personas pues están dolidas obviamente por esta decisión. La buena noticia es que entonces esa parte de visitantes pues hasta ahora está intacta, no se va a tocar, eso es buena noticia. Así que esperamos que todo el mundo pueda apoyar la iniciativa de que se haga algo con el radiotelescopio. No lo limitemos, como dijo Abel ahorita, que él entendía que no se han explorado todas las alternativas. Pues mira, que una de esas alternativas que no se ha explorado todavía sea la de reconstruir nuevamente el radiotelescopio y que siga sirviéndonos de para todo lo que ha servido durante desde 1960, creo que es verdad. Que se, sí, entre el 60 y 63 uh-huh. se construyó. Bueno, Débora y Abel, estamos muy agradecidos de su colaboración, como siempre. Así es que gracias una vez más. Y buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias a todos. Bye bye. Técnico. Gracias, gente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye. Gracias.